Mi trabajo, yo decidí cuando me vine después de estudiar aquí a mi pueblo, a Calera, al ver que no tenía una estabilidad, decidí emprender una empresa de actividades turísticas como guía oficial que soy y además lo compaginé con un pequeño hostal, pero con el tema de la pandemia pues me vi obligada a cerrar el alojamiento. Continué siendo autónoma y el hecho de haber tenido ese negocio, de haber emprendido, me lleva al trabajo que tengo actualmente. Ahora mismo soy colaboradora de City Consultores como consultora turística. A mí el campo limitarme, el medio rural limitarme en algún aspecto, no. Lo que necesito lo tengo aquí y hoy día con las nuevas tecnologías, el tema del teletrabajo está cada vez más instaurado, con lo cual no tengo ningún problema a la hora de trabajar. La decisión de quedarme a vivir en mi pueblo, en realidad yo creo que es una cosa que he tenido clara siempre. Y mi idea siempre había sido venirme a mi lugar de origen, a mi pueblo, y buscar trabajo por aquí en temas de desarrollo, de dinamización del mundo y del medio rural.